Bueno, entonces estamos con la llamada de Rubí. Esta es cortita. Dice, el sexto rayo, oro rubí, es el de la provisión, la paz, el suministro, la gracia, la devoción, el misticismo, la oración y la serenidad de Dios. Bueno, ¿qué es la provisión? ¿Todo el mundo sabe lo que es la provisión? Provisión, que tú tengas dinero, que tengas comida, que tengas ropa, que tengas casa, que tengas coche, que tengas todo lo que tú necesitas. ¿Vale? Paz. ¿Sabemos lo que es paz? Ya nos gustaría, ¿no? Bueno, más o menos uno se lo imagina, ¿no? Y en el futuro veremos ya un poquito más fuertes. Suministro. ¿Qué suministro? ¿Tú no tienes en tu casa agua, luz y esas cosas? ¿O aquí qué necesitas? ¿Suministro? ¿Qué es lo que es suministro? ¿Tú de qué vives? ¿De aire? ¿No? ¿De energía que te viene por ahí arriba, que te mete por la cabezota? ¿No? Todas esas cosas, ¿no? Eso es suministro. Que depende de este rayo, del rayo de rubí. Gracia. ¿Qué es la gracia? Dice, más vale uno que sea gracioso, caer en gracia, que sea gracioso, ¿no? Bueno, pues caer en gracia son gente que cae bien, que todo el mundo la escucha, que eso es la gracia, ¿no? Devoción. Devoción es cuando uno es devoto a algo, ¿no? Que le gusta mucho una cosa, lo que sea. Este es el rayo de la devoción, ¿vale? Pero la devoción, la cosa externa es negativa, ¿no? A menos que lo tengas muy controlado. Así que esa parte no la vaya a usar de momento. No es bueno. Misticismo, la parte mística de todas las cosas. Y oración y la serenidad, que es parte de la paz. Bueno, dice, las virtudes del rayo de rubí provee de toda la mística, la devoción que hace falta para incorporarse al camino espiritual y contactar al Cristo. La jerarquía espiritual, el servicio a la humanidad y todo esto. El problema de la devoción es cuando está mal expresado. ¿Vale? Cuando tú te vuelves un... ¿cómo se llama? Esta gente que se está obcecado en... te van dando con los libros en la cabeza, ya sea en la Biblia, el Malaguita, o el Corán. ¿Cómo se llama esta gente? Fanático. El problema de esto es pasarse de la raya y volverse al fanatismo. ¿Vale? Por eso hay que tenerlo muy controlado. ¿Vale? Ya no estamos en esa época. Esto es de la época de Piscis. ¿Vale? Hasta hace poco ha estado regente el rayo de rubí y por eso todavía quedan algunos coletazos del fanatismo, pero en estos 2000 años pasados, ¿cuánto fanatismo ha habido? ¿Me acordé de la Santa Inquisición y todas esas cosas, ¿no? Eso es fanatismo puro y duro. Bueno, y muchas más cosas que no las veo. ¿Vale? Entonces eso ahora se está yendo, porque la era de Piscis está acabando, se ha acabado, y está entrando la nueva era de la era de Acuario, que es del rayo violeta. ¿Mm? Esta es la que se va y después viene la otra. Por eso digo que lo de la devoción hay que tenerla un poquito, pero ¿a ti qué es lo que te tira de las cosas espirituales? ¿Qué es lo que te atrae? Este rayo es el que te lleva a eso. ¿Vale? Es este rayo vivir, suministra todos los requerimientos de nuestro cuerpo físico, etérico, astral y mental. Toda la paz y gracia divina. Es el que permite que la gracia que tú le caigas bien a los demás. ¿Vale? Esto también está el rayo vivir. Digo, pues si alguien quiere, ay, que le quiero caer bien a todo el mundo, pues ya sabe. ¿Eh? No lo va a conseguir, pero ya sabe. Nadie le cae bien a todo el mundo. ¿Eh? La cosa clarita. Lo conseguirá después, cuando después de mucho tiempo. Lo siguiente es Jesús, lo bueno que era y se lo cargaron ahí de mala manera. Dice, el que permite que la provisión divina fluya como el aire cuando respiramos, a menos que nuestra mente y sentimiento lo impida. Claro. Porque en verdad a ti la provisión ya se te dio. Dice así, pero si no se había inventado el coche último modelo que me quiero comprar. ¿Vale? Pero el momento en que se ha inventado y que tú lo quieres, ya te lo han dado. Ahora eres tú, con tu mente y con tu sentimiento, el que impide que lo tenga o que no. La diferencia de tú tener el suministro es que tú permitas que fluya a ti o no fluya. A ti te lo han dado ya. Tú cuando naces, ya tienes todos los kilos de comida, todos los litros de agua, todo el aire que tú necesitas para vivir, toda la ropa, todos los coches, todas las casas, para toda la vida. ¿Vale? Y si tú no hicieras nada, lo tendrías todo. Pero como después empiezan a decirte, no, va a tener y no tienes que dejarte de trabajar, empiezan a meterte influencia en tu mente. ¿Eh? O que tú no te mereces esto, lo que sea, y de esa forma tú vas alejándolo de tu vida y al final no te llega. Si tú eliminas eso,
te lleguen todas las cosas. Porque esas cosas todavía están ahí para, ahí para ti. Están esperándote. ¿Vale? Eso es importante. Cuando tú piensas que no puedes tener algo, lo está impidiendo. Tengo una amiga mía que está buscando novio. Y claro, nada más que le salen planes de... ella no quiere, ya quiere novio, no. Bueno, pero ¿qué me dice? Es que no hay hombres buenos por ahí, es que lo que queda... te están mandando el novio y tú echándolo. ¿No le cierras la puerta? Claro que tiene, ahí hay un novio para ti, seguro. Pero no digas que no hay, no sientas que no hay. Mira, el problema de la provisión, de la prosperidad, ¿eh? Hay muchos metafísicos que se dedican a hacer un decreto de prosperidad día sí, día también, constantemente y tal y cual. Y no son prósperos. ¿Y por qué no son prósperos? Porque el sentimiento que tienen es de pobreza. Se sienten pobres. Para tú ser próspero, tienes que creer que eres próspero. Pero si quieres un puente, créetelo y la prosperidad viene. Porque al tú sentirte próspero, ese sentimiento te trae la prosperidad. Yo conozco gente que, ahora con lo de la crisis, pues antes ganaba 10 y ahora gana 5, ¿vale? Pero ya podía ganar yo esos 5. ¿Y se sienten pobres? Es que ahora tengo que ir en primera como uno cualquiera, no puedo coger mi avión particular. Tuve que vender el yate. Ahora me voy en verano, alquilo uno, como máximo 20 días. Pobrecito, qué pena me da. Se sienten pobres, cada vez van a tener más dinero. Menos dinero, cada vez van a tener menos dinero porque su sentimiento de pobreza. Y te dice, mira, si con lo que este tiene, viven en mi familia de lujo, ¿no? Y sin embargo, tiene ese sentimiento. Un amigo mío me dice, se compró un piso, que le costó en aquella época 15 millones, ¿vale? Yo todavía no sabía estas cosas, pero me acuerdo de eso, ¿no? Y dice, José, es que yo me siento pobre, porque antes tenía 15 millones en el banco y ahora no los tengo. No, no, tú tenías más, tenía 20, quedaban 5 todavía. Pero dice, pero es que antes tenía 15 millones que ahora no tengo. Yo, pero te has comprado la casa, ¿no? El piso. Sí, pero me siento mal. Se sentía pobre. ¿Entendí lo que quiero decir? Mientras tú te sientas pobre, tú te creas que eres pobre, ¿vas a seguir siendo pobre? Por mucho decreto que hagas, tienes que sentirte próspero. Tienes que ser la prosperidad. Personas del rayo rubí, la gente aquí. Son los emocionales, los religiosos, los economistas, los pacificadores, predicadores como los pastores, los leales, los que deciden seguir y practicar, los que viven en constante reverencia hacia la vida, hacia Dios, los que ven todo perfecto o intolerable, porque tiene esos dos puntos. Esto es muy bueno y lo otro es muy malo. Todo lo que no sea de su opinión es muy malo. Los que con el contraste de ser amigo de ángeles y enemigo de los demonios, ¿vale? Son un poco, no bipolares, sino que esto es bueno, lo otro es muy bueno y lo otro es muy malo. Entonces antes son de esto. Dice, los que adoran un Dios personal, una encarnación de una deidad como los cristianos con Jesús, los Hare Krishna, los santos cristianos, el altruz de bar, pues, toda esa gente son del rayo rubí. Dice, las personas del rayo rubí son devotos de la belleza, el color y todas las cosas agradables. Su música será melodiosa y frecuentemente compondrán oratorios o música sacra. ¿Sabes lo que es música sacra? Lo que se escucha en los conventos, en la iglesia y todo eso. Música religiosa, más o menos. Los errores. Dice, cuando se canaliza mal el rayo rubí, la persona es egoísta, celosa, de excesiva dependencia, parcializada, víctima de autoengaño, sectaria, supersticiosa, bueno, fanáticos, mártires e inquisidores. Los maestros ascendidos no quieren que haya facilitadores de metafísica del rayo rubí, porque se pueden convertir en fanáticos. ¿Cómo sería un fanático? La metafísica, lo único bueno es lo único bien, lo demás no vale para nada, porque tú. ¿Entendéis? Por eso no se quiere. Porque nosotros estamos en la era de la libertad, ¿no? Y estamos promocionando la libertad.
si te vuelves fanático no promociona la libertad, es todo lo contrario, coarta la libertad. Y estamos en la era de la libertad, que es el rayo violeta, en la que estamos ahora, ¿vale? Dice, los devotos de la era de Piscis tuvieron esta malcanización con el rayo rubí y fueron los que llevaron, los que llevó la Inquisición, las guerras religiosas, las cruzadas, todo esto sabemos, ¿no?, lo que es, ¿no? Porque el Papa se veía amenazado y llamaba a Francia, a España, a quien sea, para que le mandara un ejército para que lo ayudaran a él. Iban a luchar en nombre de Dios. Y Dios no lucha, ni mata, ni hace cosas de esas. Y se equilibra con el desarrollo del rayo rosa, pureza de vida, vivir, emitir solamente veracidad, tolerancia con los demás, serenidad, equilibrio emocional y sentido común. Claro, vamos a ver. La intolerancia crea violencia. Pero hasta en el fútbol. Tú eres de un equipo y no permite, y los de, que son de otro equipo son tus enemigos. Hay gente que hace eso. Es intolerancia. Que tú eres de esta religión y yo soy de otra. O la tuya es una mierda, la mía es buena. Es intolerancia. Tú puedes ser de un equipo de fútbol, de una religión, a ti te puede gustar el color rosa y no tienes que estar peleado con nadie que tenga otro gusto diferente a los tuyos. Ni una opinión, ni política, ni ningún tipo. ¿Vale? Ahora yo conozco a gente que no puede hablar de política con otros, porque si no es de su misma idea política, van a insultar a... ¿Qué tú dices? ¿Cómo es posible? Esos son negativos, esos son de ruido dentro negativos, esos son fanáticos. Esos son los que no... intolerantes, los que no tienen tolerancia. ¿Vale? Porque tú puedes pensar de una forma y de otra. Porque los dos estamos equivocados. Los dos estamos equivocados, siempre todos estamos equivocados. Los juicios de valor son todos erróneos. ¿Tu opinión es errónea siempre? ¿Las opiniones no valen nada? ¿Son erróneas? En las clases no damos opiniones de nadie, damos la enseñanza, pero aquí no opina nadie. Una opinión de Dios personal es súper materialista, vamos, ¿no? No vale, no es nada espiritual. Dice, cada vez que se está carente de dinero, hay que decir, Dios es opulencia, o yo soy opulencia. En el rayo rubí está la fortuna que necesitamos para no carecer de nada. Solo hace falta llamarlo. También ese rayo se puede invocar para producir paz y tranquilidad. ¿Vale? Yo estoy invocando a la llama del rubí para que me llene de tranquilidad, o me cargue de tranquilidad, o de paz. ¿Vale? O para que me dé todo el dinero que yo requiero, para que me manifieste, ¿no? Sería lo más correcto. Estoy invocando a la llama rubí, para que manifieste en mi mundo, en mis manos físicamente, todo el dinero que yo requiero. ¿Y cuánto dinero requieres tú? Pues depende. Si tú te vas a montar el autobús, ¿cuánto vale el autobús? ¿Un euro? ¿Un euro? Es que me quiero comprar una casa. ¿Cuánto vale? ¿150.000 euros? Pues 150.000 euros es lo que tú requieres. No es que me viene de copas, de esto y tal y cual. Eso no te lo requieres, no te lo da la llamada Rubí. Porque no lo requieres, no te hace falta. Eso porque a ti te da la gana, no porque te haga falta. Pertenece al rey Rubí, el planeta Marte, el elemento agua, el plano astral. Bueno, el plano astral y el elemento agua van siempre de la mano. ¿Vale? De hecho, si tú a lo mejor te encuentras un poquito emocionalmente, un poquito regular, te vas a la playa, te bañas en el agua salada y se te quita. ¿Vale? Si tú vas a un sitio cerrado donde está el agua parada, un lago, bueno, un lago no es muy grande, pero bueno, también una piscina o lo que sea, esos sentimientos se quedan ahí, en el agua. Porque con el agua salada se disuelve, pero si es de agua dulce, se quedan ahí. Y después viene otro y deja también lo suyo ahí. Y todo el mundo se está bañando los sentimientos de todo el mundo. ¿Qué? No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Yo sé que aquí hay una persona que tiene una piscina y todos los días le elimina toda la energía que hay ahí y después la llama violeta para que la gente se bañe ahí sin problema. Igual. No importa. La llama violeta inteligente. ¿Vale?
Y si alguno tiene una piscina, que lo haga. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo quito yo la energía de ahí? De la piscina. Amada presencia yo soy, elimina cualquier calificación que haya en este agua. Y después pone la llama violeta y sumocando la violeta para que lo deje hacia arriba, a través de alrededor de este agua. ¿Vale? O yo soy cargando este agua con el poder de la llama violeta. ¿Lo podemos hacer cuando la llama violeta en la piscina? Yo cuando veo la piscina estoy todo el tiempo haciéndolo. Y cuando la veo también. Yo veo una piscina, como la llama violeta instantánea. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las emociones de todo el mundo, las buenas y las malas, se quedan ahí. Si son buenas no pasa nada, por lo menos. Estamos todo el mundo un poquito regular. ¿Entiendes? Porque van de la mano, el cuerpo astral es acuoso, está con el agua, ¿vale? Y son también, pertenece al rayo rubí. El sentido del gusto, el chakra manipura, los devocionarios, los templos, el día viernes, las piedras como el rubí, el granate, el edificio como los monasterios, las piezas musicales como la obra pavana para una difunta, que hemos escuchado antes, de Ravel, las óperas de Jerusalén, Fana de Arco, bueno, todas esas cosas que vienen a esto. Detalles del rayo de rubí. Dice, desde el año 1625, con la entrada del Renacimiento, el sexto rayo de rubí comenzó a salir de la manifestación planetaria y actualmente queda muy poco en él en plena manifestación. Las características planetarias del sexto rayo de rubí deben ser sustituidas por las del séptimo rayo violeta, ¿vale? La era de Piscis se va y entra la de Acuario. Ya estamos en la era de Acuario. Todavía queda alguna reminiscencia de lo otro. Dice, los maestros ascendidos prefieren que los grupos no sean dirigidos por personas del sexto rayo rubí y así, si así sucediera, que lo equilibren con la extensión del rayo dorado, ¿vale? Con la inteligencia, la sabiduría y con la tolerancia del rayo rosa también. ¿Vale? Yo no conozco a ningún facilitador del rayo rubí, no sé si habrá o no, tampoco conozco a muchos. Tranquilidad pacífica. Estos son los elogios del rayo de rubí. Esta es tranquilidad y esta es pacífica. Fueron los que trajeron el rayo de rubí a la Tierra en el momento en que iba a ser creada. El elogio tranquilidad y los elogios tranquilidad pacífica dan todo el suministro de energía que es necesario a todo lo que existe. Suministro de aire, fuego, tierra, agua, vitalidad y el suministro energético a la actividad de los rayos violeta, verde, blanco, a los más rayos. El suministro se lo da el rayo rubí. En verdad, suministra todo lo que hay, es lo que suministra a todo el universo entero. ¿Vale? Cualquier pregunta me paráis. La amada pacífica es la cualidad de la paz en sí misma y presencia dadora de paz. El amado tranquilidad, son los elogios, es el dador de la cualidad de la tranquilidad, condición que sobreviene por consecuencia del advenimiento de la paz de la amada pacífica, que son complementos divinos. Luego del hundimiento del continente lemuriano, las aguas del océano quedaron en tan tumulto que la amada pacífica tuvo que venir a tranquilizarla y hoy se llama el océano pacífico. Dice, ¿qué? ¿Continente lemuriano? ¿Eso qué es lo que es? ¿No habéis escuchado hablar de Moon, de Lemuria, ni de Atlántida y de todo eso? Bueno, el continente lemuriano estaba aquí, en lo que es hoy el océano pacífico, ¿vale? Y se hundió, pero no se hundió poquito a poco, sino se hundió rápidamente, lo hundieron porque estaban ahí cosas terribles, y se hundió, y entonces, pues claro, se quedó ahí todo el agua, maremoto y cosas de eso. Entonces, la amada pacífica, la región pacífica, paró eso, y pues le pusieron el nombre su nombre al mar, al océano pacífico. La Atlántida estaba por aquí, en donde está el océano Atlántico. También se hundió después. Primero fue Lemuria, después fue la Atlántida. La Atlántida se hundió porque los atlantes usaban el nombre del yo soy egoístamente. Le avisaron 5 años del hundimiento de la Atlántida. Todo el mundo se asustó muchísimo. Pero después se le pasó y al final perecieron. Bueno, los que se fueron, perecieron los demás. Es una historia que ya contaré más adelante. ¿Vale? No, dice, bueno, ¿y por qué nos pones esto aquí tan pronto? Porque de esto hemos hablado muchas veces. Porque han quedado trocitos de esos por ahí todavía que hay en el mundo.
con sus cositas. Ven ahí para que me entere un poquito. Uriel y Grare. Uriel y Doña Gracia son los arcángeles sociedades del sexo de Rubí dentro de todo el ámbito planetario. ¿Vale? Ese Uriel y Gracia. Si tú quieres gracia, hazle bien a todo el mundo para que todo el mundo te vea guay y déselo a la señora Gracia. Y si quieres suministro, dinerito, se lo pide a Uriel, al arcángel Uriel. Y por algo está ahí. Dice, dirige la actividad de los ángeles ministradores y nuestros ángeles de la guarda. Su llave tonal se encuentra en la canción de cuna de Brahma. Son los que dirigen, el arcángel Uriel y la señora Gracia, doña Gracia, son los que dirigen a tu ángel de la guarda. Son los jefes de tu ángel de la guarda de todo el mundo. Porque el ángel de la guarda es el rayo de Rubí. Dice, Uriel es el suministrador de los requerimientos de todas las corrientes de vida, encarnado o desencarnado. Se le puede invocar para el suministro de dinero. ¿Quieres dinero? Pídeselo a Uriel. No va a venir él, te manda un ángel con el dinero. No me crees, no me creas. ¿Cómo que no? Pídeselo y después me cuenta. Empieza por cosas pequeñas. Que son, para tú cogerle esas cosas, empieza por cosas pequeñas. Dice, ay, le voy a pagar, yo qué sé, 50 euros para no sé qué. Y después, poquito a poco, le va metiendo más. Cuando yo te lo crea, le tenga fe. Ya le mete los clavazos que quiera. ¿Eh? Doña Gracia es la dadora del don de la gracia a todo aquel que requiera demanda. Es la arcangelina de la gracia y es agradabilidad. No te hace agradable a los demás. Te hace agradable las cosas que existen y es un aspecto, y es uno de los aspectos de Dios. Por eso todo en la naturaleza tiene gracia. Y desgraciado es aquel o aquello que carece de este algo divino que lo pueda hacer agradable. ¿Vale? Bueno, todas esas, la verdad es que son, las cosas son bellas, tienen gracia, ¿vale? ¿Te caen bien? Dice, dile a todo aquello que estés haciendo, sea bello, perfecto y de bien para la humanidad, como una composición musical, un plato de comida, una obra de arte, un trabajo para donde trabaja o estudia. Yo estoy prendando esto con la gracia de Dios. ¿Vale? Si hace una comida, lo que sea, y dice, pues, ¿qué vas a comer aquí a 25? Imprénalo con la gracia de Dios, para que a todo el mundo le sea agradable. Que va a escribir un libro, lo mismo, que lo que esté haciendo, imprénalo con la gracia. Juan el Amado. Juan el Amado es el director, el Chohan del sexto rayo, del rayo rubí. Juan el Amado era el discípulo más amado de Jesús, el que más quería a Jesús. ¿Eh? No sé si vosotros sabéis un poquito la historia, pero Jesús se fue al desierto 40 días, sin comer, sin beber, sin nada, y venía este, le traía comida, lo tenía que echar, porque lo quería mucho, y siempre, es que no, que tú tienes que comer. Lo tenía que echar porque no se iba, nada de eso. Y en el cuadro ese de, ¿cómo se llama? ¿Eh? Sí, la última cena de, ¿cómo se llama este hombre que inventaron tantas cosas? De Leonardo da Vinci, el que está con la cabeza recostada sobre Jesús es Juan el Amado. Y ese Juan Amado sostiene su templo etérico sobre la región etérica del desierto de Arizona, donde está el cañón de Colorado, con un complejo de templos donde hay uno para cada rayo. El cañón de Colorado es donde está el templo etérico de Juan Amado. Y no solo está el templo, sino que hay 7 templos más, cada uno con un rayo. ¿Vale? Ahora, este año, están todos esos templos abiertos. Tú le puedes decir a tu Cristo interno que te lleve allí a aprender. Porque están todos abiertos. ¿Por qué? Porque este año Juan el Amado es el espíritu envolvente. ¿Vale? Y encima, el cañón del Colorado, en naranja, porque ahí están los templos etéricos de Juan el Amado. Y además, hay una roca que parece un águila. Yo nunca he estado allí, pero la he visto en foto. Y parece un águila, que es el batrón electrónico del maestro Juan el Amado. Un águila. Dice, en la era en que ya terminó, estuvo bajo la religión del sexto rayo rubí, la era de Piscis, y por esto las religiones cristianas, como la católica, ortodoxa, corta, protestante, predominaron con las características del rayo, del sexto rayo, ¿vale? Que ha sido estos 2000 últimos años, ¿no? Que son las religiones que han estado allí.
que son propia ley. Ley de nada. Lady Nada es una de las maestras ascendidas del rayo rubí, que se hizo su ascensión hace 2700 años y adoptó el nombre de Nada por cultivar ser Nada, negándose y molándose ante el talento, capacidad y fuerza de su hermana. Pues es que esto tiene una historia muy bonita. Ella pertenecía a una familia rica y tenía dos hermanas más. Y la hermana pues cantaba, bordaba, era muy guapa. Y a ella le tocó, una vez se le apareció una Elohim y claridad, no, bueno, no me acuerdo ahora mismo, creo que era claridad la que se le presentó. Bueno, la cosa es que, vamos, la estuvo llevando por su camino espiritual y le dijo que ella tenía que ser nada, que tenía que eliminar su yo personal y para eso tenía que hacer que su hermana fuese más. Entonces ella tiene que bendecir todos los talentos de la hermana por la noche mientras dormía la hermana, sabiendo que ella era nada. De hecho, en la gente que conocía a la familia, los más íntimos sí sabían que tenían tres hijas, los más pensaban que solo tenían dos, porque esto no aparecía por nada, por ahí. Y al final se quedó con el nombre de nada. ¿Eh? En eso no tenemos que convertir todo en nada. El yo personal tiene que desaparecer. Para tú ser paz, amor y todas esas cosas, tienes que deshacerte de yo persona, si no, no puedes serlo. Tienes que convertirte en nada. ¿Eh? Bueno, ya lo haré. Dentro de un rato. Vamos a vivir todo el mundo sin ser nada, ¿no? Dice, Lady Nada, en muchas de sus encarnaciones ejerció como abogada defensora de los oprimidos. Bueno. Asumió la dirección del 31 de diciembre del 59 hasta que lo dejó a cargo de Juan el Amado. Y es dadora de opulencia, paz y suministro. La anterior directora, antes de Juan el Amado, estaba ella, directora del Rayo Rubí. ¿Vale? Y además, esta la cogió el maestro Serapis Bey, que es del Rayo Blanco, que es súper disciplinado, y la metió en un grupo de gente donde todos estaban peleados con todos. Dice, mira, tu prueba es que tú me tienes que armonizar este grupo, todos se tienen que querer. La metieron ahí. Y al final lo consiguió. Y viene y dice, mira, maestro, ya tengo a todos bien, mira, todos se quieren, están armonizados, aquí está perfecto. Y dice, ah, sí, bueno, por ahora te voy a meter en este grupo y son todavía peores que los otros. Pensando ella que ya había terminado. Y así tuvo que hacerlo con unos pocos de grupo, armonizando. Y es una gran armonizadora. El señor Surya, bueno. El señor Surya es un ser de rayo rubí conocido como el señor de la paz suprema. Es un aspecto del señor Maitreya. Bueno, el señor Surya se le invoca en los sitios donde hay conflictos muy gordos. Por ejemplo, en Siria que hay ahora, y todos estos sitios, se le invoca al señor Surya para que pacifique toda aquella zona. Bueno. Y aquí está el decreto. Yo estoy invocando a la mano del señor Surya para que pacifique lo que nosotros queramos poner ahí. Pase en el mundo, pase en mi mundo, paz, paz, paz. Si queréis lo hacemos para Siria, ¿no? O en un sitio con más problemas que Siria ahora mismo, en el mundo. ¿Nos podemos incluir? Venga, ¿lo hacemos todos juntos? Venga. Yo soy invocando al amado señor Surya para que pacifique Siria. Paz en el mundo, paz en mi mundo, paz en el mundo. Eso será otro idioma.